Gracias. Un segundito de silencio. Toda esta gente aprueba los chistes que vienen a continuación. Gracias. Vale, pues lo paramos. Estupendo, muchas gracias. Buenas noches. Desde el Teatro del Barrio y desde Público, el periódico de referencia de los que, bueno, con Mahoma no nos atrevemos porque tememos por nuestra vida, sin más. No, no tiene mucha más historia. Cualquier otra pregunta la podéis hacer al formulario de contacto. Esto es No te metas en política. Muchas gracias por venir. Nos hemos enterado de que ayer en Madeira, Portugal, bautizaron el aeropuerto que hay allí en la isla, lo bautizaron como Aeropuerto Cristiano Ronaldo. O sea, ¡sí! No tenemos muchos recursos para los efectos de sonido. Lo bautizaron así, de verdad. Me flipó. Y con un busto suyo y todo. Aeropuerto Cristiano Ronaldo. Aquí no tenemos el aeropuerto Andrés Iniesta, por ejemplo. Pero ya que somos los hermanos mayores de los portugueses, creo que ahora toca sacarse la chorra un poco, ¿no? O sea, hay que devolvérsela. Yo, bueno, creo que sabemos todos por dónde vamos. O sea, ese centro espacial Luis Carrero Blanco va tardando ya. Va haciendo falta. De verdad. Centro espacial. Centro espacial Luis Carrero Blanco, en Valdelinares, en Teruel, por ejemplo. Yo qué sé. He visto en la Wikipedia, esto no es broma, que Valdelinares es el municipio que tiene el casco urbano a mayor altura del país. Las protestas a Wikipedia por este chiste. Ha vuelto a pasar. Han condenado a una tuitera, Cassandra Vera, por bromear con la muerte del que fue presidente del gobierno durante la dictadura. Pues le han condenado a un año de prisión y 7 de inhabilitación. Porque, bueno, por lo visto está fuera de lugar bromear con la muerte de este señor, como está fuera de lugar aparcar en una azotea. Y a este señor no le multó nadie. En aquel entonces los agentes de movilidad no eran de extrema izquierda todavía. Nadie le... Sí. He investigado un poco, he leído sobre la muerte de Carrero Blanco y he visto que se lo cepillaron cuando salía de misa. Que venía de la iglesia, joder, es que es feo, la verdad. Es un atentado a mala fe. Venía de verdad. Joder, no me jodáis. Lo que demuestra que... Emitir la misa en la tele es un servicio público y además evita atentados. O sea, si la hubiera visto en la 2, no hubiera pasado esto. El hecho de que le hubieran matado al salir de la misa, que se puede interpretar de dos maneras. Creo que de malas se podría interpretar como que, joder, el tío estaba ya tranquilo, venía de misa, se había encontrado a sí mismo, se había encontrado con Dios, venía ya con toda la paz interior y de repente ¡pa! Petardazo. Eso es una cortada de rollo. O sea, eso es estar viendo porno y que aparezca Ignacio Arzuaga, el de Hace Oír. O sea, eso te corta todo el rollo. Esa es como la versión chung. Yo creo, también puede ser que lo hayan hecho de buenas, ¿no? El tío venía de misa, venía tranquilo, ya había pasado por el recibidor de Dios y le dijeron, pues ya, quédate con él. O sea, vete con él y a lo mejor le habían escuchado él rezando y a lo mejor le había pedido un ascenso, se malinterpretaron las cosas, no sé. Pueden haber sido muchas historias. De verdad, cuando veo... No sé si la gente de fuera de Madrid sabe esto. A Cassandra le han condenado por humillación a las víctimas del terrorismo porque Carrero Blanco está considerado una víctima del terrorismo. Y la gente que no vive en Madrid a lo mejor no sabe que hay una placa en la calle donde le pegaron el petardazo. Hay una placa en recuerdo a Carrero Blanco. Porque, por lo visto, los fascistas cuando mueren sale disparada una placa con su nombre a la puta calle. O sea, un puto facha que se muere, ¡pam! Una placa en la calle. Como metralla. Sale... ¡Pum! Es muy loco. Cada vez que pasa algo así, alguna condena de este tipo, pienso que, joder, la justicia, hay que aportar recursos ahí. Esa gente está trabajando de muy malas maneras, están apretujados, están ahí con los alijos muy cerca. Es difícil distinguir la manzanilla del estramonio. Salen condenas de este tipo. Ha habido muchísimo debate porque, claro, la semana pasada ya lo comentamos. ¿Qué ha pasado ahora con toda la gente que ha enaltecido el terrorismo si ETA va a dejar las armas? O sea, han enaltecido muy mal. Alguien no ha estado haciendo bien su trabajo. Si está lleno de gente que enaltece el terrorismo y aún así ETA dice, nada, mira, estoy depre. Hay gente que incluso se ha puesto a debatir ya en profundidad sobre la ETA de la dictadura y la ETA de las últimas décadas, ¿no? Como una ETA buena y una mala. Se han posicionado hasta los indies, que han dicho, a mí me gustaban más las primeras bombas. Hay gente muy loca, de verdad. Se han dicho cosas muy disparatadas estos días. En fin,
Este programa se llama No te metas en política. Sabéis que es una frase que está atribuida a Franco y a lo mejor si se la hubiera dicho algún día Carrero Blanco no hubiera pasado todo esto.